Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos a seguir mejorando DEX para 8.5, trayendo estos líderes que reciben soporte con estos starters nuevos. Y como habéis visto tanto en la miniatura como en el título, ahora vamos con Smoker. Pero antes, como siempre, agradecer a los miembros del canal que me apoyan para poder seguir creando contenido. Pondré sus nombres por aquí un segundito. Y ahora sí, vamos ya con la lista. Vale, pues ya estamos por aquí con esta listita de Smoker. Antes de empezar, quiero aclarar que no soy jugador de negro, de hecho es el color que menos controlo. Esta lista la he sacado un poco revisando meta de OP9, viendo un poco qué opciones había y haciendo algo que me guste un poco a mi estilo. Pero probablemente de cara a que vaya avanzando el formato, se vayan haciendo alguna que otra corrección, algún que otro cambio. Pero como lista base para empezar el formato y empezar a testear me parece correcta. Luego en el gameplay también quiero decir que si cometo algún misplay, etcétera, no estoy acostumbrado a jugar negro, probablemente tome alguna decisión que no es la más óptima del mundo. Así que hoy no seáis especialmente duros conmigo en los comentarios con el tema del gameplay, porque jugando negro siempre me pasa lo mismo. Y yendo ya un poco a lo que tenemos de líder y demás, tenemos a Smoker, que es un líder de OP2, que la verdad ha estado bastante desaparecido durante mucho tiempo, pero que creo que puede volver a ser una opción bastante buena, sobre todo gracias a esa Tashigi que le han metido en el ST. Smoker lo que hace es que don por uno active main, metes coste menos uno a uno del bicho del rival, y si tiene un personaje de coste cero en campo, el líder gana más 1000 durante el turno. Entonces, esto que nos permite poder jugar una versión quizás un poco más agresiva de negro para poder pegar más duro con Smoker, te permite tradear mejor la mesa a cabezazos, pegar más duro a cabeza para asegurarte quitar esas vidas. En general es un efecto interesante. A veces cuesta un poco poder llegar a ese punto porque cartas como Brook, que es la siguiente que vamos a ver, destruyen instantáneamente una vez que meten la bajada de coste, así que hay que jugar un poco distinto y puede ser algo contraintuitivo de jugar. Pero creo que es bastante útil la habilidad del líder de varias formas. Y como decíamos, la siguiente carta es este Brook, que es un 3-4000 counter 1000. On play when attacking, menos uno de coste a un bicho del rival y luego destruyes un coste cero. Por lo cual, junto con la habilidad del líder, puedes destruir ya doses, que es bastante flojillo. Pero bueno, la idea es combarlo con el resto de efectos de bajada de coste que tenemos en nuestro deck. Luego, dos T-Bones de counter 2000. Que básicamente al entrar en campo destruye un coste 2 del rival, o menos. Tsurus de counter 2000, obligatoria, es de las mejores cartas de negro. Menos 2 de coste a un bicho del rival por coste 1 está muy bien en un counter 2000. Tres Borsalinos. Se podría llegar a plantear el Kuzan. La verdad es que no me disgusta para absolutamente nada. En un meta como en el que vamos a ir ahora, no sé hasta qué punto es necesario, porque es mucho más rápido, hay menos tal y el Borsa te puede aguantar esas embestidas. Por eso me he decantado por él, pero meter Kuzan no me parece para nada un error en este hueco. Luego tenemos dos Ishos, un poco para cuando el rival tenga esas 6-7 cartas en mano, poder pinzarle y hacerle daño en tema de recursos. Metes un 9000 en campo. Y aparte, combinado con Smoker, es cierto que ya es un don X2, o sea, es un don por 2, uno aquí y uno aquí, lo que tienes que hacer. Pero esto te habilita el poner costes 4 a coste 0, que contra Doffy es muy bueno. Buffar muy fácil al Smoker. Y dejar todo su campo a rango de ser barrido muy, muy, muy fácil. Entonces, carta interesante. Luego tenemos el Branio, buscador de Navy, te llena trash, no hay mucho más. Llevamos un par de Sabos. La cosa que, por ejemplo, si quitamos Borsas, creo que hay que subir Sabos. Entonces se podría hacer, por ejemplo, si quieres llevar Kuzan, dos Kuzans, tres Sabos. No lo vería tampoco una locura. Luego Rebequita sí que para mí es a 4, 100%. No, creo que aquí no se discute mucho. Es de las mejores cartas. Pero lo que digo, Sabo, dependiendo de lo que haya. Si tienes mucho negro en tu zona, sí que hay que subirlo. Si te vas a jugar contra más azul, etcétera, sí que puedes llevarlo a menos copias. Porque recordad que este Sabo, para aquellos que no lo sepáis, que seáis más nuevos, protege a toda tu mesa frente a los efectos de KO, lo cual le da mucho value contra negro. Y robas dos, traseas dos.
con lo cual te permite colocarte el trash lo que tú quieras para luego poder hacer el Moria. Y obviamente, compañera de Moria, tenemos a Rebeca, coste 4, blocker, 0 de poder, que on play te permite pillar una carta de tu trash que no sea Rebeca entre costes 3 y 7 y luego jugar un coste 3 o menos. Con lo cual podemos jugar este Brook, pero también podemos jugar esta Gina, por ejemplo, que da bastante value. Luego Moria, el tonto el pueblo, 8-9000, que te baja un 4 menos del trash y un 2 o menos del trash. Es muy, muy, muy fuerte. Luego tenemos el Jack, de las cartas tontas nuevas, 7-8000. Cuando está en campo es un 11 de coste, por lo cual quítalo tú de ahí. Y active main, lo resteas, robas carta, traseas carta y destruyes un coste 3 o menos del rival. Muy, muy buena. Tashigi counter 2000, que active main, lo giras y mete un menos 2. Es bastante bueno, sobre todo en Smoker, así que carta muy interesante de tener, y counter 2000, siempre va bien. Gina, 3-5000, menos 4 de coste al entrar. Sale de Rebeca en muchas ocasiones, también la podemos jugar directamente de mano. Y con el Smoker comba muy bien porque le da muy fácil ese más 1000 durante el turno. Y aparte, que es una de las cosas que me gusta de este deck, es que tenemos a Sengoku. Con Sengoku, que es un coste 1, 1000 de poder, traseamos dos navies de nuestra mano y a cambio robamos 3 cartas mientras que nuestro líder tenga navy, que lo tiene. Entonces, claro, te puedes descartar estas ginas que no te hagan falta, Branius cuando ya no quieras. Ice Age también es carta descartable cuando no haga falta. A ver, no tenemos una cantidad que digas de targets increíblemente amplios, porque tenemos 4, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 29, pero los counters 2000 normalmente no te los quieres tirar, entonces tampoco tienes tanto margen de targets, pero te puede servir para quitarte los issues cuando no los quieras, los Ice Age, las Ginas, y sobre todo es una carta muy buena de cara a encontrar a estos dos. Te permite como excavar en el deck muy rápido para poder llegar a encontrar Moria, que sabemos lo clave que es encontrar Moria para los jugadores de negro. Así que carta interesante, cuanto menos. Y luego, esto me parece un cartonazo, está absurdamente rota y más contra Doflamingo. Sé que me repito mucho con el Doffy, pero es que probablemente es el deck más relevante contra el que hay que prepararse en 8-5, así que es importante. ¿Qué es eso? Es un 5-6000 counter 1000 que on play, si tu líder es Smoker, le das a un bicho del rival menos 4 de coste por el turno y luego active main, si esta carta fue jugada este turno, destruyes un coste 0 del rival. Y no solo lo destruyes, es que lo mandas para el trash. Con lo cual, efectos como el del Sabo sirven para absolutamente nada. Esto combinado junto con la habilidad de Smoker te permite buffar a nuestro líder muy fácil y destruir 5. Entonces ya estás llegando a quitarte esos Kids Blocker, esos Queens Blocker, todas esas cartas de 5 que también son molestas también se van. Pero Tashigi sola de por sí ya se puede encargar de costes 4 del rival. Entonces, estando por ejemplo un Brook en mesa, más Tashigi, ya puedes empezar a hacer algunos combitos y algunas cosas para ir limpiando dos cartas por turno de manera cómoda. Así que no está nada, nada, nada mal. Y luego llevamos unos Ice Age para poder encargarnos de alguna cosa más grande que nos bajen. En combinación Ice Age con Tashigi, Ice Age con Brook, Ice Age con Jack. Hay opciones para aburrir. El deck así me gusta. Es cierto que hay unas cuantas cartas que se pueden llegar a meter. Tenemos, por ejemplo, el caso del Meppo. El Meppo es una carta interesante que podría llegar a entrar aquí. Hay que seguir testeando un poco, seguir probando y demás, pero el Meppo con Moria siempre es interesante. Lo que decía, los Kuzans son otra opción de carta bastante interesante, pero no hay hueco para absolutamente todo. Así que esta es la lista que he decidido probar hoy, traeros hoy. Y vamos a eso, voy a buscar ahora un game que sea medio decente y en cuanto encuentre uno que esté más o menos bien, pues volvemos y ya le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Esta mano se equipea, tenemos doble Branio. Ugi para colocarse. Un Brook. Ni tan mal. No me gusta nada, pero bueno. De aquí creo que pillo el Ice Age. Y paso turno. Me pega de 7, bajo un Mihawk.
Okay. Esto hay que asumirlo. Rebequita, eso me gusta. Y Bone. A ver si aquí no la lío demasiado. O sea, puedo dar uno, bajar esto a cero. Y luego con tres, bajar este bicho ya. Y luego el siguiente turno poder destruirle un 4 con el Brook. Creo que me puede dar value. El hacer esto. Bajo esto. Esto gana más 1000. Pego de 7. Le hago asumir. Y luego meto esto. Y le limpiamos esto para que no se lo pueda subir luego con el Law. Pega de 6, vamos a gastar counter 2000. Eso hay que limpiárselo rápido. Perona y va a pegar otra vez de 7. Siguiente turno tenemos 6 nosotros, con lo cual son 3, 1 y 1 tal. Esto hay que comérselo, hombre. Esto cambia un poco porque le puedo limpiar esto y esto con el Ice Age. Entonces, puede no ser nada mala. También tengo la opción de esto. Más ataque duro aquí de 7 para quemarle mano. Y guardarme estos turnos siguientes. Esto hará de blocker porque es un menos recursivo. Y serían 3, 1 y podría buscar con Branio. Pero creo que prefiero meter esto. Deploy. Bajamos el coste a 4 aquí. Entonces no voy a poder usar la habilidad. Así que tú fuera ya directo. Tú aquí. Y voy a pegar aquí mismo. Y tú. Y ya está. Y ahora sí que pego aquí. Me va a quitar el Brook, pero me lo puedo recuperar luego con Rebeca. Así que tampoco es un drama. Y me hace de blocker. Tengoku, ok. Busca Shichibukais. Ha pillado un Teach. Ok. Mete Teach. ¿Y va a pegar en Brook o va a pegar a vidas? A vidas. Jinbei para adentro. Ok. Con lo que mete Boa. 8. Hay que asumirlo. Jack. Jack puede ser interesante incluso. Aquí salvar a este señor, con lo cual turno siguiente tenemos 8. Puedo meter Tashigi, que Tashigi mate esto de aquí, pegar aquí. Brook mata aquí. Sí, creo que sí. Vale. Entonces. Me putea un poco en el sentido de que no. No voy a tener el buffo del Smoker, pero creo que compensa. Es bajar esto y nos libramos del blocker. Damos down en Smoker. Metemos el menos aquí. De hecho, creo que es darle todos los dones al Smoker. Todos los dones al Smoker. Bueno, puedo de hecho dar un don aquí. Dar esto aquí. Esto aquí, librándonos de eso.
Me da eso de ahí y ahora también le voy a quitar la perona porque puedo. Y pasamos turno. Mete Ugi para ordenarse, ok. Sigue perdiendo counter 2000. Ahora sí gasta recursos en Brooks y que lo voy a dejar ir porque probablemente mi turno sea Rebeca Sabo. Ahí estamos. Así que lo dejamos ir sin problema ninguno. Pega de 8 y Weevil. Ok. Este hay que sumirlo, pero ya no vamos a sumir mucho más. Vale. Entonces... aquí es... con un don bajo el coste aquí a cero. Con lo cual... estoy pensando a ver cómo puedo hacer para limpiar. Porque puedo hacer 4, 3, 3. Serían 7, me quedarían otros 3. Y puedo limpiarle aquí. Sí, es una opción. Además, así me piso el uranio. Ven para aquí. Voy a bajar a la Gina. Lo voy a meter aquí. Brook. Pisa uranio. Y ya tira Fez. Pues a ver, ya habéis visto un poco cómo funciona el deck. Las cartas... Está muy, muy bien en este matchup. Funcionan de locos. Y ahora eso. Ahora Gina aquí pisaba a Brook. Mataba esto. Bueno, de hecho, antes de bajar el Brook, sería Dardon aquí. Pegar de 7. Pegar de 7. Y pegar de 7 otra vez. Bajar el Brook. Limpiarle. Bueno, de hecho, pegaría primero con Branio aquí. Limpio. Luego bajo Brook. Limpio aquí también. Y le dejo la mesa otra vez vacía con la Rebeca Blocker y tal. Y es que tienes el control total de la partida. Luego gasto la Rebeca. Tengo Branio en el trash. Así que ya tengo Moria de Rebeca Branio. Y a ser felices. Así que nada. Deck negro típico. Ya lo habéis visto un poco. No tiene mucha ciencia. No tiene mucha más cosa. Pero bueno. Su función de deck negro la cumple. Y la verdad es que... es un pelín más agresivo, me parece más divertido, las cosas como son, pero bueno, ahí ya es a gusto de cada uno, de si te gusta más el Smoker, si te gusta más el Luffy del ST-14 o lo que sea, pero la verdad es que me gusta, tiene bastante más consistencia. El tema de los Sengokus, no la hemos visto esta partida, pero son muy buenos, como comenté, para ayudarte a encontrar las cartas que necesites. Y bastante, bastante contento con el funcionamiento del deck. Ya digo, la lista probablemente necesite 80 cambios. No soy experto en negro, ni lo quiero ser. Y ya digo, si queréis dejar cualquier tipo de feedback para la gente en los comentarios, aquellos que jugáis bastante más negro, perfectísimo, se agradece siempre. Y ya digo, poquita cosa más. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de lo limitado que estoy, porque el negro es el color que menos manejo del juego. Espero que os haya sido útil. Si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y activad las notificaciones. Como dije, en comentarios cualquier cosita. Y recordad que tenéis mi Instagram, que me lo he abierto hace poco, mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción para cualquier cosita que necesitéis. Así que poco más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.